Para acabar la ruta de las nueve iglesias, he subido a esta ermita, que está a escasos 25 minutos de Durro, de la última iglesia que hemos visto, que llega a la ermita de Kirk, se llama esto, San Kirk. Es un paseo muy agradable, no es complicado, está asfaltada, puedes hacer una pista forestal si quieres, pero bueno, yo como estaba bastante barro el camino, decidí ir por la pista asfaltada. Y cuando llegas aquí, desde luego, te das cuenta un poco de lo que es esta maravilla. Te pones a pensar y ves que esto es una barbaridad. Y no sé, que muchas veces nos cogemos la cabeza por tonterías cuando puedes disfrutar con cosas así. Pégate una escapadita en un momento dado. Entonces te voy a enseñar lo que hay justo aquí alrededor para que veáis lo que estoy hablando. Esto es la ermita. Y si continuamos poco a poco mirando, os haré una idea de lo que comento. Una pasada.